Seguimos avanzando en este bello tiempo de Adviento. Hoy nos regala el Señor el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 12 a 14. En cierta ocasión, les dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué creen que hace un hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una? ¿No es verdad que dejará las 99 en la montaña y se irá en busca de la oveja perdida? Y si la encuentra, yo les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se le habían perdido. De igual manera, el deseo de su Padre Celestial es que no se le pierda ni uno solo, por pequeño que sea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, la insistencia que nos da la palabra de Dios. Como preparación a la Navidad, hay que dejarse buscar por el Señor. Porque como la oveja perdida, nos desviamos muchas veces, nos perdemos tantas otras y guardamos equívocos muchísimas veces. Y por eso que el Señor Jesús nos llame, nos ponga sobre sus hombros. Y así entonces estaremos celebrando nuestro cálido encuentro con Él. Estaremos realmente en su presencia de amor, de salvación y de gracia. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de un santo que murió por allá en el año 345 de nuestra era, en Turquía. Era un hombre muy bueno, muy dadivoso, sobre todo muy cuidadoso de los pobres. Se llamaba Nicolás. Y entonces, Nicolás, precisamente, pues él se distinguió, fue obispo en Turquía, se distinguió por ese cuidado, ese cariño, ese amor a todos, en especial a aquellos más pobres y más olvidados. Ya con el tiempo, Nicolás se convirtió, ya con sus vestimentas moradas, rojas, de obispo, se convirtió en un ícono de caridad, de amor. Y luego entonces algunos artistas le fueron dibujando de acuerdo a los trajes orientales y quedó entonces como Papá Noel, hoy llamado así. Es decir, se le puso como aquel modelo de dar, aquel modelo de un viejo bueno, bonachón, que da, y que da a los más necesitados. Pero lógicamente que la corriente comercial pues lo colocó y muchos creen que Navidad es Papá Noel, lo cual no es cierto. Papá Noel, Papá Navidad, Noel, pues es la creación comercial de la vida de un hombre muy bueno llamado San Nicolás, obispo, dadivoso y grande. Pues que nosotros aprendamos eso, a ser buenos para con los demás, a tener una vida bondadosa, dadivosa, y que en este tiempo de Navidad, sí, nos acordemos mucho de los más pobres, y como el buen Nicolás, hoy llamado Papá Noel, pero que no es ni la figura cumbre de la Navidad, ni el ejemplo cumbre de la Navidad, sino que la Navidad es el nacimiento de Jesús. Y esto lo tenemos que tener muy claro, que nosotros entonces aprendamos a servir de verdad y con profundidad a todos aquellos y que vivamos en Navidad permanente, llevando y haciendo el bien. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.